reguladores estadounidenses aprobaron el martes una nueva droga para tratar el dolor causado por la endometriosis. Este conocido trastorno consiste en el crecimiento anormal de tejido en el útero que puede causar dolor grave e infertilidad. El laboratorio AbbVie dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento Orilisa para el dolor experimentado durante la menstruación, el contacto sexual y otras ocasiones. AbbVie dijo que es la primera píldora nueva para tratar la endometriosis en una década. Lee también, la chica que eligió tener menopausia a los 22 años en los ensayos, redujo significativamente el dolor menstrual en el 45% de las mujeres que recibieron una dosis baja y en el 75% de las que recibieron una dosis alta, comparado con el 20% de las que recibieron un placebo. La reducción del dolor no menstrual fue un poco menor. Lee también, endometriosis, la mitad de las veces no se diagnostica la droga reduce la producción de la hormona estrógeno. Esto provocó efectos colaterales en algunas pacientes como sofocos, jaquecas y adelgazamiento del tejido óseo. Orilisa costará $845 cada 4 semanas, sin el seguro, se estima que 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece endometriosis. El tratamiento inicial es generalmente con analgésicos de venta libre, opioides y píldoras anticonceptivas. Otras opciones incluyen drogas supresoras de hormonas, con efectos colaterales importantes, y cirugía. En esta nota, endometriosis medicamento.